Muy buenas tardes. Bienvenidos a una clase más este, con nosotros en IU. Eh, para recordarles que eh, la clase está siendo grabada. En un par de días la podrán encontrar directamente en su sección estudiantil en la parte de Lives y también en un par de días este, les llegará el certificado de la misma a su correo electrónico. El día de hoy tenemos a Gonzalo. Gonzalo, bienvenido. Para nosotros es un placer tenerte nuevamente en las clases después de mucho tiempo este, y yo bien gustosa de tenerte también. Este, la clase del día de hoy es con Gonzalo y va a ser en el área de relaciones internacionales. Eh, él va a estar dando su clase y nos va a indicar este, los espacios en los que podemos eh, dar aportaciones o podemos preguntarle algo. Pero de igual manera también lo podemos hacer este, en el chat, ¿vale? Entonces, este Gonzalo, continuamos con tu clase. Bienvenido y es un gusto tenerte. Muchas gracias, Paulina, como siempre. Eh, bien hallado, <laughs> sin duda. Muchas gracias. Eh... Aquí me encuentro más que más que cómodo. Bueno, justamente como comentabas en el día de hoy, eh, primero que nada bienvenidas, bienvenidos a todos y a todas, por supuesto. Y hoy vamos a estar tratando el tema del derecho humano a un medio ambiente sano. Es decir, el medio ambiente ya cristalizado, consagrado como un derecho humano y justamente cómo se da ahí una subrama dentro del derecho internacional público que es el derecho internacional ambiental. Y justamente lo vamos a ver desde el encuadre. Muchas veces yo les especifico que no es exclusivamente un abordaje técnico-jurídico o tampoco es un exc exclusivamente histórico, sino que el encuadre eh, disciplinario va a ser desde la visión de las relaciones internacionales. Cómo esto va modificando, va generando eh, posicionamientos, proyecciones en los vínculos que se generan entre los sujetos relevantes de las relaciones internacionales. Algunos temas clave, más que temas clave también es recordar, ya lo hemos visto en otras clases y les remito a las mismas, eh, claramente para eh, posicionar el tema vamos a estar trabajando con parámetros y cuestiones generales del derecho internacional público, eh, pensando en ese mundo como un sistema de cooperación. Eh, y de coordinación, eh, las dinámicas entre los estados, cómo se va generando esa entelequia que es la comunidad internacional, que no es simplemente la suma de las voluntades de cada estado, sino que es su propia voluntad, se genera un compendio global, un, una figura ni, ni por encima, diferente, digamos, que es esa figura, esa entelequia, ese constructo que es la comunidad internacional. Y por supuesto, para enmarcar también esto, algo que ya estuvimos viendo en la clase anterior, eh, la cuestión del sistema internacional de derechos humanos. Eh, como decíamos, y resulta muy importante que los recuerden, los principios rectores de, eh, del, de, de los derechos humanos. ¿Qué hablábamos con los principios rectores? Bueno, los derechos humanos son universales para todos. Por su mera calidad de eh, ser humano. Inalienables, no se transforman, no se eh, alienan, no se transan, son indivisibles, no cumplo una parte y la otra no. Ni tampoco los escindo, cumplo este, pero aquel otro no. Son interdependientes. Para poder cumplir unos, requiero de cumplir otros. Requiero de garantir y de proteger otros. Justamente en, basados en la no discriminación. Y justamente el no retroceso, un derecho conquistado, debe ser eh, reconocido y consagrado y no ir para atrás, por decirlo de alguna manera. Eh, deben ser protegidos y garantidos como una responsabilidad primaria de los estados. Los estados están compelidos, obligados a cumplir con dichos, eh, o sea, a cumplir con los mismos, a reconocerlos, a eh, garantirlos y a protegerlos o promoverlos en algunos casos, claro. Y también eh, vemos un tema importante y muy conectado, especialmente conectado con el derecho humano a un medio ambiente sano, que es eh, que requieren de una participación activa, una participación efectiva de los individuos y justamente se debe garantizar el acceso a la justicia. Eh, esto es un principio de rectores generales de los derechos humanos pero nosotros vamos a hablar más en concreto sobre la figura de el derecho humano eh, al medio ambiente sano entonces sobre esta base de los principios de los derechos humanos y en especial del sistema internacional eh, de los derechos humanos es que justamente vemos cómo surge eh, históricamente y se va dando un avance progresivo que lo vamos a ir viendo en la clase eh, justamente se va viendo la necesidad de garantizar condiciones eh, ambientales propicias para el bienestar humano y para las generaciones futuras. Eh, centrémonos en el bienestar humano. Hablamos de poder vivir, derecho humano a la vida. Hablamos de salud e integridad física, derecho a una calidad de vida. Todos esos derechos están interrelacionados. Aquí vemos nuevamente la interdependencia, porque a veces pensamos que medio ambiente es la biodiversidad o pensamos en animales en extinción. Y no solo es eso, no solo es lo verde, no solo es esa visión como más pictórica que podríamos tener o más sesgada, sino que abarca muchísimos aspectos de nuestra vida diaria. Entonces, eh, de ahí la, la relevancia de justamente garantizar condiciones ambientales propicias para el bienestar humano. Esto justamente va a llevar a que se consagre, les remito a la clase que hablábamos sobre cómo se iban generando y cristalizando en instrumentos internacionales, en tratados, en convenios, en cumbres internacionales, esas dinámicas entre los actores de las relaciones internacionales, entre los estados, eh, se iban generando y consagrando derechos. Uno de ellos es justamente este, el derecho a un medio ambiente saludable o sal. Claramente se vincula con, como les decía, el bienestar, la salud, la calidad de vida, eh, la vida, por supuesto. Esto lleva a que se den normas generales del derecho internacional público y un rol concreto a la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque la comunidad internacional, ya habíamos dicho... Eh, garantizaba la paz garantizaba la seguridad internacional tenía unas máximas lo habíamos visto mismo en una clase anterior cuando hablamos sobre el derecho el jus in bello y el jus el ad bellum el derecho durante la guerra y el derecho humanitario y justamente una de las características que planteábamos era Varias de las máximas de, que habían propuesto desde la Carta de Naciones Unidas. Entonces, justamente desde ese lugar, es que la comunidad internacional operará como un actor en sí mismo. Aquí vamos a entrar en uno de los grandes. Aspectos que lo vamos a ir viendo más hacia el final de la clase, que es justamente cómo cada uno de los estados va a tener su propia agenda, su propia línea de acción, pero después voy a tener el conjunto de los estados, esa comunidad internacional con otro discurso, con otra línea de acción. Y bueno, ahí justamente en esa dicotomía es que muchas veces requiere de. Un, un análisis crítico. Recuerden que estas clases justamente lo que buscan es ampliarles los temas que conocen sobre las relaciones internacionales y el panorama mundial, pero también darles elementos de análisis, darles elementos de un abordaje sistemático, de un abordaje profesional sobre estos temas. Eh, elementos y herramientas que justamente les permitan eh, ampliar tanto las miradas como también eh, los enfoques y los abordajes. Eso creo que es un tema eh, relevante. Y justamente el medio ambiente, como característica en general y como tema en particular, pasa así a ser, no solo desde la comunidad internacional, y no solo desde las relaciones internacionales, sino desde muchísimos ámbitos, pasa así a ser un tema de interés general, de la humanidad. Aquí es donde nos invoca a todos, es donde... Todos nos, eh, 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 nos vemos de uno u otro lado vinculados a él y por ende es un tema eminentemente global. Eso eh, me parece que es, que es clave para justamente darnos cuenta de, de la relevancia, no solo de la temática, sino de cómo vienen avanzando prospectivamente los proyectos vinculados a la cuestión medioambiental. Bien. Eh, aquí les pongo uno de los grandes debates o más que debates uno de los grandes eh, formas de tratar el tema es decir eh, se vieron en contraposición dos, dos puntos dos posiciones antagónicas a priori antagónicas no y uno sería que ya lo estuvimos viendo cuando tratamos la cuestión de la gravitación de los estados, esos estados que tienen mucha influencia o mucho poder o mucha presencia a nivel mundial y que generan un campo gravitatorio, un conjunto de estados periféricos, de estados satélite que orbitan a su alrededor, generando zonas de influencia. Cuando analizamos el enfoque y el análisis mundial desde la geopolítica y la geoestrategia, justamente tratamos mucho este tema. Entonces, volviendo ahí, uno de los aspectos clave, y creo que es uno de los temas compartidos, comunes a todos los estados del planeta, es que justamente sean potencias internacionales, sean potencias regionales, sean estados satélites, estados pequeños, estados más grandes, medianos, de mayor o menor eh, influencia. Una de las características es que a todos los Estados les interesa la primera palabra, el crecimiento, normalmente vinculado al concepto de crecimiento económico, pero que por supuesto subdivide y amplifica o ramifica sobre crecimiento demográfico, crecimiento eh, de las cuestiones sociales y de los abordajes eh, jurídico, políticos, etc. Entonces, el crecimiento, eh, pero principalmente lo conectamos primariamente con la idea de crecimiento económico, ¿no? Ese estado que tiene mayor poder adquisitivo, mayor capacidad en general y también puede ser mayor seguridad jurídica, mayor certeza, mejor valoración, mejor puntaje de crédito, mejor menor riesgo país, es decir, el crecimiento se puede eh, manifestar de muchas maneras. Pero una de las grandes conexiones en materia de crecimiento justamente ha sido este debate que es crecimiento versus o en oposición a medio ambiente. Porque pareciera que solo el crecimiento, esa es la idea base, que el crecimiento solo podría darse a costa de o a través de eh, exprimir o extraer del medio ambiente. Justamente ahí se dan esto que les comento, esos posicionamientos encontrados. No sé si hay algún comentario o alguna mano levantada. Paulina. No, Gonzalo, en el, en el chat nada más, Fabio nos dice, toda persona merece respeto y consideración por el solo hecho de ser. Exactamente, exactamente. <laughs> Tal como dice Fabio, eh, los derechos humanos, que es a lo que él remite, eh, como les decía, universales, inalienables, interdependientes, son por el mero hecho de la condición de ser humano. Todo ser humano es... Eh, merecedor de los derechos humanos. Es solamente para, no no hablamos de derechos civiles, porque no hablamos del derecho al ciudadano. No hablamos de derechos eh, sociales que estarían dentro de una normativa legal o no hablamos solamente y exclusivamente de derechos fundamentales consagrados en una constitución, porque en realidad podrías tener una persona que no tiene nacionalidad, que no está bajo una constitución, que no se encuentra amparados bajo cierto régimen eh, jurídico civil. Entonces, en realidad es por el mero hecho de ser humano. Ahí es lo extenso y lo intuitivo, lo protector del de sistema internacional de derechos humanos y de, de la importancia de que un derecho sea un derecho humano. ¿Okay? Después, el cómo se consagra, el cómo cristaliza, eso ya es otra cuestión que ya lo estuvimos viendo en la clase sobre el sistema internacional de derechos humanos. Bien, eh, justamente, eh, siguiendo con esta cuestión. Una de las, de las líneas lógicas o líneas conceptuales que llevan a conectar crecimiento con, o crecimiento económico, justamente se le, se le, se le conjuga y se, se, se le lleva a la idea de que esa proyección internacional, esa influencia, ese crecimiento eh, que se va dando, queda conectado con la idea de desarrollo. Y se va dando ese binomio, esa conjunción de que desarrollo es igual a crecimiento o crecimiento es igual a desarrollo. Más allá de que no nos vamos a meter en profundos debates teóricos o ir abordando las distintas variantes teóricas sobre el tema, sí que como idea general nos puede servir que muchas veces, desde la, justamente desde la base de la teoría del desarrollo eh, y desde la base del desarrollismo, nos ha llevado a ver un incremento. Incesante de, eh, de, de, de elementos que se van desarrollando. ¿De qué estamos hablando? Bueno, se da un desarrollo de las nuevas tecnologías en diversos, pero sumamente diversos campos, desde transformación en el mundo del trabajo, eh, en, en el aspecto fabril, entonces se da una, un desarrollo del comercio, se da también un desarrollo de las cadenas de producción y de los mecanismos de las cadenas productivas. Eh, se da un desarrollo de las comunicaciones y de las telecomunicaciones. Se da un desarrollo de todos los sectores productivos, desde el, en el ámbito de la agricultura, también hablamos de la automatización, de la robotización, de, bueno, eh, el Internet de las Cosas, el 4.0, las revoluciones industriales que se van dando, etc. Es decir, vemos justamente eh, nuevas técnicas implementadas que van generando expansión. El tema es el costo de estas técnicas y las características, es decir, el, el, el trasfondo de las mismas. Nosotros estamos haciendo un abordaje pragmático, esto es objetivo, no hay ni bueno ni malo, simplemente uno de los posicionamientos encontrados fue este, el, el crecimiento desmedido justamente generaba un choque con la cuestión medioambiental, según se fue desarrollando más la cuestión medioambiental y las características de la misma. La teoría del desarrollo, justamente, se los menciono ahí, eh, refiere al conjunto de enfoques, perspectivas y paradigmas que buscan comprender y explicar los procesos de cambio económico, cambio social, cambio político, que justamente experimentan a lo largo del tiempo las distintas sociedades. Hemos tenido diferentes etapas, eso está claro, y muchas de las más claves o algunas de las más distintivas probablemente son las primeras que nos vienen a la mente en cómo se han ido implementando y generando esas distintas etapas o modelos eh, y cómo han ido implementando el, el, el desarrollo o el desarrollismo, eh, en algunos casos, ¿no? Desde la idea, justamente, por ejemplo, de la industrialización y modernización. Solemos hacer un parate, un, un, un antes y un después en los sitios históricos cuando hablamos de eh, la revolución industrial y cómo se da la modernización, la industrialización, y muchas veces ha seguido replicándose ese discurso de que la simple industrialización eh, era sinónimo de crecimiento económico, lo cual... Eh, hoy en día vemos que tiene distintos abordajes, distintas cuestiones y que el, no es el mismo mundo de, de, de la revolución industrial que se diera en, en los países eh, del norte, sobre todo de Europa Occidental y en el caso de Estados Unidos, y que no podemos simplemente copiar y pegar el modelo. Se, se requieren de otros eh, enfoques y justamente ahí es que se ha ido dando también el análisis desde la teoría del desarrollo una línea más que fue analizar la teoría de la dependencia, porque ya empecé a tener una, una brecha entre países. Unos países eran desarrollados, por ponerles el eslogan, y los otros eran subdesarrollados, o posteriormente se trabajaría la cuestión semántica y se les diría países en vías de desarrollo, que estarían para desarrollarse posteriormente. Esto también un poco lo, lo tratamos cuando hablamos de eh, la cuestión de... Eh, las diferencias Norte-Sur y la cooperación internacional Norte-Norte, Norte-Sur, norte Sur-Sur. Eh, cómo se daban las triangulaciones en materia de cooperación internacional. Eh, lo que nos interesa justamente, el mundo se va configurando y reconfigurando y así también la, la, la comunidad internacional. Entonces, la teoría del desarrollo y la conexión de que un país pueda ser más rico, más, influ más influyente, más importante, ha ido como cambiando la receta. Y de ahí que la teoría del desarrollo se vaya eh, modificando. Uno de los axiomas, una de, de las cuestiones que se creían grabadas en piedra o que se, se postularon para que, que, que esto se mantuviera, que el modelo, que el, la base sistémica sobre la cual se construyó esta, o se proyectó esta dinámica del desarrollo, en especial en los países desarrollados y, lo, y los países en vías de desarrollo copiando, eh, el modelo, con mejor o, o, o peor eh, criterio, justamente lleva a una de las cuestiones más complejas, es decir, este axioma lleva a que proyectar el crecimiento económico fue desde una base lógica que era el crecimiento infinito, la producción infinita el consumo infinito. Esto lo vemos hasta en las teorías económicas, esto lo vemos en distintos baremos que hacen justamente a las concepciones del mundo. Pero, ¿cuál es el problema aquí? Y ahí es donde, cuando se empieza a desarrollar más, empieza a crecer la, la, el, el abordaje teórico sobre el medio ambiente y sobre la concepción de nuestro planeta y sus características, no solo teóricos, sino también eh, cuestiones fácticas, cuestiones empíricas, eh, y abordadas desde la ciencia, justamente eh, se trata de poner en consonancia esto que digo, bueno, un crecimiento, una producción infinita. que supone que yo produzca infinitas sillas de madera? Bueno, que yo necesito madera infinita, por, una cuestión, por hacer un, 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 un ejemplo básico. Si yo quiero hacer infinitas sillas de madera, necesito madera infinita. Eh, ¿Cuál es la cuestión? No tengo madera infinita. El mundo, y ahí es la contradicción que se da en este axioma, eh, por eso más se termina siendo eh, contradictorio, justamente el mundo es finito, el mundo se termina, se acaba. Los recursos naturales no son infinitos. Entonces, ¿hasta qué punto en realidad puedo postular o proyectar un mundo de base infinita o de producción infinita, de consumo infinito? Eh, o de crecimiento infinito cuando en realidad el mundo es finito ahí entra justamente este, de, este, este posicionamiento encontrado eh, justamente pensar eh, una producción sin límites con un mundo que se acaba o que se termina nos da esa contradicción ¿por qué hablamos de un mundo finito? bueno a priori con el ejemplo de las sillas tan fácil como que la madera se acaba ¿no? No, no sería suficiente para la infinitud también se acaba el espacio eh, también se requieren tiempos. Es muy importante la idea de los tiempos. No todo va al mismo ritmo. Yo puedo hacer quizás mil sillas en, 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 en un día, pero no puedo tener mil árboles para que me den madera en un día. Entonces, eh, ahí entra justamente la complejidad y entender justamente que los biomas, los ecosistemas de nuestro planeta se consumen. Los recursos naturales. Especialmente estamos hablando de los recursos fósiles, que fueron las, los, los recursos más eh, adorados por la industria. Estamos hablando del gas natural, estamos hablando del petróleo, estamos hablando del carbón, de las distintas variables, por supuesto, de la minería, etc. Eh, los recursos naturales, y especialmente los recursos fósiles, se terminan, no son inagotables. Y sobre todo no tienen una tasa de recambio, es decir, no se vuelven a generar a la velocidad que se consumen. Eso hace que justamente también se dé toda una dinámica de hay poco petróleo, suben los precios, se reconfiguran un montón de situaciones en, en materia geopolítica, sobre la cuestión de los precios y demás en, en, en materia de los, de los recursos. E incluso conflictos, como cuando estuvimos hablando sobre el conflicto de... De guerra y, eh, perdón, de Rusia y Ucrania, también ah, claramente hay una cuestión comercial y una cuestión por los recursos, y por, sobre todo por los recursos fósiles, y las dependencias de las regiones eh, y las interdependencias regionales en materia de recursos. Eh, Uno de los temas más complejos es que los procesos industriales, y muchos de ellos, requirieron de técnicas invasivas o destructivas amb amb ambientalmente hablando. Entonces, ahí es donde la huella ecológica, la marca o el, el desgaste eh, resulta muy complejo. Y de ahí que cada vez era más acuciante, más importante y cada vez tomaba más relevancia la cuestión medioambiental. Primero lo vamos a ver cuando tratemos un poco más la cuestión histórica. Parecía como más... Eh, más acallado, más ma ma sin, ma sin mayor relevancia, no eran los temas más acuciantes. Eh, mismo lo vemos cuando empieza a tomar un poco más de impulso en los años 60. Eh, claramente veníamos de la Segunda Guerra Mundial, estábamos en plena Guerra Fría, bipolaridad del mundo, había otras dinámicas, había como otros eslóganes y sobre todo había otros temas que estaban en la mesa que quizás no era, la cuestión medioambiental no parecía tan acuciante, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, lo cual no significa que no fuera importante, pero claramente son los tiempos y también el desarrollo que se va dando. Ese mismo desarrollo de la técnica que ha consumido muchos recursos también nos ha llevado a poder analizar la situación del, del mundo. Eh, justamente, eh, uno de los temas que, a los que nos termina llegando era, no podemos abandonar el desarrollo porque es como... Abandonar el, el progreso es un tema en debate, el vincular desarrollo con progreso, pero dejémoslo eh, como base eh, lógica, desarrollo como progreso, como avance, como ir para adelante, descubrir cosas nuevas, mejorar nuestra, nuestros accesos, democratizar eh, distintos aspectos eh, de la vida diaria y de las sociedades. Y justamente en ese vínculo, que no es solamente un vínculo de crecimiento económico, sino que apareja más características, eh, creo que es importante eh, que, claro, no, no se podía abandonar así, a cero, y decir, bueno, no, no se inventa más nada, no se progresa, no se generan nuevos cambios, no se avanza tecnológicamente. Claramente eso no se podía dar, no era viable, pero... Por otro lado, tampoco podíamos destruir absolutamente todo, justamente eso era lo que entraba en cuestión. Entonces, lo que se necesitaba era ir generando en la medida de lo posible, y es lo que se va a ir elaborando conceptualmente, una cuestión de equilibrio, de balance. Y es lo que se pasó a llamar desarrollo sostenible. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de desarrollo sostenible? Bueno, justamente se incorpora a la base del desarrollo. Eh, se incorporan las preocupaciones ambientales. No solo las preocupaciones ambientales, aunque serán claramente uno de los grandes puntos, sino también las preocupaciones sociales. Estamos hablando también de las diferencias entre sociedades, que antes les mencionaba entre brecha que hay entre unos países y otros. También las cuestiones de pobreza y de acceso, que también vemos muy diferenciados entre los países y, y entre sociedades y entre grupos y entre comunidades. Y, y demás cuestiones. Y justamente se irá tomando en consideración que el derecho humano al medio ambiente tiene un elemento, y es un elemento muy importante, porque muchos otros derechos no no lo hablamos o no, no, no es un elemento eh, transversal del derecho. Y es que el derecho humano al medio ambiente sano tiene un elemento intergeneracional. No solo es un derecho presente sino que además es un derecho futuro. ¿Qué quiere decir con esto? El mundo no solo es nuestro, de todos los que estamos aquí hablando, sino que también es de las generaciones futuras. Esto lo que hace es generar el derecho y la obligación o el derecho y la responsabilidad que todos nosotros tenemos en el presente de mantener el medio ambiente sano y de legar de pasarle a las futuras generaciones, de garantizar su derecho, generaciones que no están, su derecho a un medio ambiente sano. Eh, Ese es, es uno de los grandes debates, una de las grandes posiciones, que muchas veces han servido como de parteaguas, de pararse de un lado o del otro. Eh, se ha tratado con los eslóganes de progreso frente a ecología, es decir, ha habido distintas visiones de, este, de esta cuestión, pero el tema es que claramente no, no podemos mantenernos en ese axioma de crecimiento infinito en un mundo finito. Entonces justamente desde ahí es que también se ha ido reelaborando y se le ha dado mucha más profundidad y mucho más, eh, muchos más elementos a este derecho, a un, el, el derecho humano a un medio ambiente sano. No sé si hay algún comentario. Sí, Gonzalo. En el chat, Max Vladimir nos dice, ¿qué pasa cuando el Estado es el principal violador de los convenios internacionales, principalmente derecho a la vida, libertad ambiental, etcétera? ¿Quién actúa? ¿La comunidad internacional? Bueno. Tal cual, como comenta Max, eh, es un tema complejo. Justo antes lo planteaba y lo voy a plantear dentro de un rato, la cuestión de la doble agenda. Les va a quedar un poco también como deberes para casa, para seguir pensando y para seguir profundizando. Les voy a dejar, como siempre, les dejo bibliografía. ¿Por qué? Porque estos no son temas de blanco o negro o de una sola visión, son temas infinitamente multifactoriales, sumamente complejos y con un elemento central que es el conflicto de intereses. Entonces, tengo eh, estados que en el ámbito de la comunidad internacional, dentro de organizaciones internacionales, firman, ratifican, hacen norma e integran en sus constituciones y en sus leyes. Eh, el derecho humano al medio ambiente sano, eh, promoción del medio ambiente, políticas públicas sobre el, la protección del medio ambiente. Pero sus mecánicas, sus eh, esquemas programáticos sobre crecimiento económico, sobre proyección industrial y sobre, perdón, y sobre crecimiento comercial, va por otro lado. Entonces, aquí es donde empieza a darse una declaración de la comunidad internacional que no se consagra con las políticas exteriores de los estados, las políticas particular de cada estado y tampoco con las políticas nacionales y las políticas programáticas, que no solo es la política estatal, sino es la política gubernamental. De ahí las diferentes eh, palabras, las diferentes categorías, para ir eh, enmarcando los diferentes intereses que entran en contradicción. Sobre eh, quién, lo, quién actúa, o quién lo juzga, o quién lo observa, ahí lo vamos a estar viendo en breve algunos de los puntos, pero hay dos clases anteriores que creo que deberías tener en cuenta. Uno es cuando hablamos del Sistema Internacional de Derechos Humanos, sobre los tribunales internacionales y los tribunales regionales, eso creo que es un punto a tener en cuenta. Y el otro sería justamente el análisis de las naciones generales del derecho internacional público sobre los estados pares, es decir, la no sumisión de los estados a otros y la falta de una autoridad internacional mundial que pudiera tener como. Supremacía sobre estas cuestiones o trascendencia sobre la misma. Si bien, cuando vimos los procesos de integración, vimos esquemas de supranacionalidad, como podría pasar en la Unión Europea, lo cual no hace eminentemente a que esto se resuelva. Es un tema, como digo, muy complejo y que creo que nos estamos. Eh, muchos de, las, de, los, de los autores entienden que estamos en un periodo de transición. El modelo que estamos dejando atrás o el modelo en el que nos encontramos. Eso lo vamos a estar viendo en dos clases, no en la del 18, sino en la del 28. Eh, vamos a estar viendo justamente uno de, la, de, los, de, una de, las, de los temas que están en la palestra, que están actualmente, que es el cuestionamiento de las organizaciones internacionales y de los modelos actuales de proyección global de cómo está, está configurada la comunidad internacional. Algo que ya veníamos viendo cuando hablábamos de los actores internacionales. Siempre se ha dicho de los estados y después de las organizaciones internacionales, pero ya veíamos la importancia que ha cobrado la solidaridad internacional, las ONG internacionales y también la sociedad civil también el propio individuo, el rol particular de las personas, del individuo, en el marco de las relaciones internacionales, en el plano internacional. Eso creo que ha ido y nos viene llevando, lo, les pongo como ejemplo el Tratado de Escazú, pero también otros, a mm, ver dónde están las legitimaciones activas y pasivas para actuar, para reclamar, porque sí, el medio ambiente y el derecho a un medio ambiente sano. Es un derecho que todos estamos legitimados, como digo todos, es todos, toda la humanidad. También cada uno de, de, de los ciudadanos tendría y de las personas tendría que tener la posibilidad de reclamarlo, de formar parte de la participación. Ahora cuando veamos más en concreto el derecho internacional ambiental, justamente algunos de esos aspectos, algunos de esos principios te pueden conectar con, con lo que comentas. Gracias, Max, por, por la participación. Buenas tardes, soy Artimio Alarcón de Lima, Perú, compañero sí. y profesor. Eh, bueno, oh, tengo entendido que respecto a extracciones de madera, sí hay alguna norma internacional que exige que si no reforestas, simple y sencillamente, por ejemplo, la comunidad europea no te compra. Pero en la mayoría, uh -huh. particularmente en Sudamérica, se entrecorta un poco. No sé si es solo a mí. Es a todos. Ah, ok. Eh, entonces. ¿Podrías repetir de vuelta? O sea, me decías que hay una norma en particular. Sí, respecto a extracciones de madera. Claro. Uh -huh. Sí, existe una sí norma... la necesidad de reforestar. Ah, o sea, así es. Se, se estipula así la necesidad de reforestación. Uh -huh. En caso contrario, por ejemplo, la Comunidad Europea no las compra, ¿no? Exige claro, un. La certificado. Europea. Pero claro. en la minería es, prácticamente no hay una norma. Se está contaminando, particularmente en Sudamérica, todas las uh -huh. vertientes uh -huh. que van de la cordillera de los Andes o van al Pacífico o al Atlántico. Y en cualquier caso, pues los, las vertientes chicas. Ya uh, son, digamos, uh, afluentes, ejemplo del río claro. Pacífico, Ucayali el Amazonas, y llegará hasta el mar la contaminación, y Exacto. nadie dice <laughs> nada. Entonces, bueno, esa es una de las normas. Como ciudadano, ¿qué debería uh, decir, hacer, o a dónde acudo? Muchas gracias. Por pues, no, por favor. Eh, comentaré lo, lo, lo que buenamente sé y es un tema, como digo, muy amplio y claramente no me puedo poner en un análisis concreto y específico desde Perú, pero sí desde una visión más global. Eh, sí, es decir, de ahí se ha hablado de las políticas y el diagrama incluso de la diplomacia extractiva y neoextractiva, el extractivismo y el neoextractivismo, la explotación y la destrucción de los ecosistemas, que en un primer momento lo veíamos, por poner un ejemplo, cuando hablábamos de Londres, lo veíamos explotando el támesis eh, con la contaminación fabril de la revolución industrial y después se fue dando la deslocalización y como se hizo para abaratar los costes de, eh, de las fábricas por, por parte de la mano de obra, también se hizo una deslocalización para la explotación de recursos, no solo por encontrar nuevos recursos, sino también por eh, trasladar también la, la, las cuotas de contaminación. Eso es un tema sumamente complejo. Lo primero que tendríamos que tener en cuenta es que cada uno de dichos países implicados están compelidos por la responsabilidad internacional por contaminación transfronteriza. Entonces, todos tienen que responder. Pero además de tener que responder, hay que vincular no solo el concepto Estado, sino el concepto gobierno. Eh, y se requiere justamente, ahí entra eh, algo que yo siempre les insisto, y es la participación ciudadana, la participación activa del ciudadano en el, la toma de decisiones, en el derecho a ser oído, en eh, las plataformas de la sociedad civil, desde dónde podemos que se oiga, que se trabaje, que se estudie, que se facilite información pública, que haya, eh, que se exijan estándares que hayan estudios, estudios ambientales, que hayan análisis del agua, eh, estudios de contaminación, y que además esa información sea pública, de libre acceso. Eh, hay tratados, y justamente en el caso de América Latina y el Caribe, tenemos justamente un tratado específico regional para, la, para garantizar el acceso a la información, eh, que es el Tratado de Escazú. Eh, justamente eh, es un tema complicado que se viene dando desde hace mucho tiempo, la minería a cielo abierto se ha demostrado ampliamente nociva eh, y bueno, la mineraliza mineralización del suelo, justamente Latinoamérica es un, una región bastante vinculada con el sector primario, lo cual destruir nuestros ecosistemas también lleva a la destrucción del, del primer sector, la agricultura y la ganadería. Eh, lo cual justamente viene aparejado a tratar de implementar nuevas técnicas para amplificar el, 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 la, la producción, pero en detrimento de, de la calidad, de la salud, de los buenos productos. Es decir, eh, esto hay que entenderlo desde un enfoque mucho más amplio. No me puedo quedar con el caso concreto, sino que justamente hay que entender un enfoque más amplio y eh, también entender que se vienen dando cambios. El gran problema aquí es que el cambio es más lento, la evolución es más lenta de lo que se viene, por, por decirlo de alguna manera, consumiendo o depredando. Es decir, se viene generando un consumo mucho más grande y mucho más rápido de lo que los cambios se vienen dando. Ahora cuando lo veamos en términos de décadas, cuando veamos un poco la evolución, van a poder eh, entender a qué me refiero con cómo se viene dando este devenir histórico. Se van dando cambios. Y Latinoamérica, lo, lo vamos a ver en la clase del 18, en la próxima, eh, en el análisis un poco más profundo sobre los paradigmas de esto. Para, eh, eh, Latinoamérica está generando uno de los grandes aportes jurídicos, teóricos y también desde un abordaje social sobre el tratamiento de las cuestiones medioambientales cambiando un poco, o sea, planteando como una alternativa de cómo observar este tema. Y si eso se empieza a consagrar más, eh, Perú en particular no lo tiene, pero lo vemos con Bolivia, eh, lo vemos en Ecuador, se está empezando a ver en Chile, justamente eh, nos permitiría legalmente encontrar otro espacio para ese reclamo y que los actores intervinientes en las tomas de decisiones sobre las cuestiones en este caso un chano es del medio ambiente, de la naturaleza, variaría. Entonces, hay que entender que esto también está en cambio, en constante cambio. Nada es, como digo, nada es blanco o negro, esos son posicionamientos básicos, sino que es mucho más complejo, pero ciertamente es un trabajo constante y que nos afecta a todos, desde hablarlo con el vecino hasta en, a nivel local o a nivel municipal, hasta llevarlo a nivel nacional o a nivel estatal y que justamente eso componga también la política exterior, cómo ese país se proyecta. Eh, porque decíamos, la Unión Europea no compra madera salvo que haya un certificado. Genial, pero mi país lo hace. Mi país compra, por poner un ejemplo, níquel que no venga de eh, tal técnica o le compra a países que utilizan, por ejemplo, una técnica ampliamente eh, considerada negativa y muy perjudicial como es el fracking. o, eh, Es decir, creo que es muy importante tener en cuenta ese tipo de esquemas, ¿de acuerdo? Y que eso también se trabaje, tanto a nivel nacional, es un trabajo por los dos lados, a nivel nacional hasta el nivel internacional y del nivel internacional al nivel nacional. Esa idea y vuelta creo que es donde está la construcción. Bueno, vamos a continuar. El derecho humano a un medio ambiente sano. Muchas veces, como les decía, esa idea del medio ambiente, nos viene esa idea del prado verde o Gonzalo, de la fauna. Sí. Este, perdóname que te interrumpa. Este, es que Tomé este, tiene la mano levantada. No sé si quieras ah. atender ahorita su aportación. Sí, o... si es sobre el tema, sí. Sim, problema, boa assim tarde. Já nos metemos mais em matéria. Sim, sim, boa tarde. Eh, para não perder a consciência, eu tenho uma pergunta aqui sobre, uhum. sobre a sociedade civil internacional. Qual é o papel okay. da sociedade civil nacional inclusiva? Porque a sociedade civil nos países onde nós estamos além de serem transparentes, inclina, tem uma inclinação partidária, política. Uhum. Então, as, qual é o mesmo papel, nós estamos a, a perceber? Então, essa, essa aula hoje é muito interessante. Muito interessante, porque eu quero saber qual é o papel da sociedade civil internacional inclusiva. Muito obrigado. Eh, licencia. Eh, a ver, eh, claramente, creo que para empezar, no sé hasta dónde estás hablando de sociedad civil como concepto o hasta dónde quizás lo estás vinculando con organismos internacionales. A veces ese, esa, esa mezcla se da. Eh, para ello, te remito sobre los actores relevantes. Hice un análisis sobre actores en una de las clases que di anteriormente y justamente remitirte al concepto concreto de sociedad civil internacional y no vincularlo con ni con Naciones Unidas, ni con la UNESCO, ni con UNICEF, ni con, es decir, no vincularlo con los procesos de, eh, de integración ni regionales ni, ni globales. Eh, porque ese es otro eh, otro esquema, ¿no? Eso creo que es uno de los primeros puntos. El rol de la sociedad civil claramente no lo pauta a nadie per se. Es decir, una sociedad civil se puede proyectar de muchas formas, desde eh, una forma más de reconocimiento de personería jurídica a nivel nacional, pudiendo ser una fundación, pudiendo ser una asociación civil, pudiendo ser una ONG, de proyectarse de distintas formas y de distintas maneras. En el rol de la sociedad civil, en realidad lo que tomamos como esquema común es el rol de la solidaridad internacional, porque no siempre tiene por qué ser una organización o no siempre tiene eh, una, una, un esquema de la sociedad civil, puede ser un sindicato, pero también pueden ser personas particulares que tengan gran voz o que tengan un rol importante, que tengan llegada. Una persona con miles de miles de miles de millones, como podríamos tomar el ejemplo de Greta Thunberg, por ejemplo, justo conectado con este tema, claramente eh, esa suerte de eh, voces que tienen un espacio en la palestra, eh, que tienen un espacio en el atril, y que su voz puede repercutir en las dinámicas, eso también eh, comporta la idea de la solidaridad internacional. Eh, la cuestión es que muchas veces, y eso forma también parte de eh, los mecanismos de creación de las sociedades civiles, algunas veces hemos visto eh, ejemplos de, so de grupos de la sociedad civil que se han... Volcado más hacia el esquema del modelo lobista, del grupo de presión. O en otras veces lo hemos visto más como totalmente separado del Estado. Eh, claramente el diálogo Estado-sociedad civil es esencial y muchas veces los que pueden hacer de interlocutores son ellos. Lo hablábamos cuando hablábamos de los organismos de Naciones Unidas y hablábamos del ECOSOC. Eh, del, del Consejo Económico y Social, que justamente le dio lugar y es uno de los primeros ejemplos para encontrar a, 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 a la sociedad civil, o en realidad a la solidaridad internacional, con un reconocimiento a nivel global. Y eso creo que es lo que va generando unas dinámicas. Muchas veces para generar un diálogo político y tener un espacio a nivel local o a nivel nacional, se generan mecánicas partidarias, mecánicas gubernamentales, eso es muy variable. Eh, y muchas veces eh, hay temas que un, un, un partido o un, un o cierto grupo o cierta parte del gobierno no les interesa, no lo tienen dentro de su plataforma y que los otros partidos sí o que la oposición sí lo contempla. Ese tipo de mecánicas justamente han llevado a una polarización o a posicionar en el baremo las distintas eh, expresiones de la sociedad civil. No todas, algunas. Eh, claramente el foco y. Una o sea, un, un enfoque claro de la solidaridad internacional es justamente centrarse en eso, en la solidaridad, más allá de la cuestión política, más allá de la puerta giratoria, que lo vemos, que pasan de los, del funcionariado internacional en Naciones Unidas a un grupo de a una ONG y de la ONG a un grupo, a, a un partido político y del partido político a una ONG. Esas dinámicas no las podemos tomar como la norma ni como la generalidad. Se dan, sí, pero también no hacen al modelo que debería ser. Justamente desde el debería ser creo que es donde podemos construir. Eh, y bueno, como digo, eh, no es atañer a todas las sociedades civiles. Esa característica, sino justamente el trabajo de interrelacionamiento entre sociedad civil e internacional produce esa solidaridad y muchas veces cubre labores, aspectos, cuestiones que no están en el debate eh, internacional, que no los trata la comunidad internacional y que justamente estas organizaciones los consiguen colocar. Lo veíamos con el tema y remito sobre la sociedad, so, perdón, sobre la solidaridad internacional. Bien, sigamos un poco con, eh, con el tema. El Derecho Humano uh, a un muy, Medio Ambiente San. ¿Perdón? No, muchas gracias pero el diálogo de la sociedad civil. Es primordial. No, con características de solidaridad. Es Estoy muy satisfecho. <laughs> gracias. 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 Eh, bien. Derecho Humano a un Medio Ambiente San. Les pongo la foto del, también de los océanos, porque a veces nos olvidamos. Una de las grandes fuentes de alimentación del planeta. Uno de los lugares más eh, objeto de contaminación constante. También el lugar donde más se da el transporte internacional y el comercio internacional. Justamente es la explotación de los océanos, que les remito a, 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 a la clase sobre territorios. Eh, la explotación de la zona, la explotación de Altamar. Les vuelvo a preguntar, ¿de quién eran la zona y de quién era alta mar? Patrimonio de la humanidad, de todos nosotros. Entonces son de interés general. Eh, cuando hablo de derecho humano a un medio ambiente sano, remite justamente a esa idea de toda persona tiene derecho a vivir en un entorno que no ponga en peligro su salud y bienestar. Justamente acá hablamos de muchos aspectos: la calidad del aire. El agua potable, el acceso al agua potable. A veces decimos, ay, bueno, el medio ambiente, la contaminación, los gases, pero también es que el, el agua potable no esté privatizada, que haya agua potable, tener servicios, llegar y abrir la canilla en el baño. Ese tipo de características bajan esa cuestión medioambiental, como ecológica, como lejana, a una vida diaria. Eso creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Eh, también la gestión de residuos, el acceso al saneamiento, eh, la preservación de la biodiversidad, de la flora, de la fauna. Aquí claramente vemos varias declaraciones, varios instrumentos que van configurando este esquema que les presento. Eh, por ejemplo, el protocolo de Kioto, que todos los escuchamos, o que más o menos muchos lo hemos escuchado, que es sobre los gases de efecto invernadero. Eh, también el protocolo de, Montre de Montreal sobre la protección de la capa de ozono, la calidad del aire. Eh, la convención de Basilea sobre el control de movimientos transfronterizos de desechos peligrosos. Eh, tengamos en cuenta, mmm, hablamos de, 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 de des desechos radioactivos, pero hay muchísimos más desechos que no solo son difíciles de almacenar, son difíciles y peligrosos de transformar de transportar y que cruzan fronteras. es un tema sumamente complejo y que tenemos que tener una especial observancia. por supuesto, el acuerdo de parís más cercano en el tiempo sobre el calentamiento global. yo no les voy a contar nada nuevo en, en, en que vemos y seguimos escuchando actualmente discursos negacionistas sobre el medio ambiente y sobre el calentamiento global y sobre los gases de efecto invernadero, etcétera. pero, las pruebas fácticas, las pruebas empíricas son sumamente altas, es sumamente claro, y ya se empiezan a ver eh, consecuencias de todo esto, cambios en, en, en la biodiversidad, extinción de animales, pero también cambios en las mecánicas meteorológicas y, y climáticas, en las condiciones climáticas, etcétera. Ese tipo de cuestiones, ese tipo a veces de eslóganes o de titulares que no nos podemos meter en cada tema en particular. justamente es lo que nos trae la preocupación sobre este tema y cómo esto ha requerido que vaya profundizándose el mismo. no eh, hay un enfoque bifronte. eso creo que es muy importante y va conectado con alguno de los comentarios que veíamos antes. se requiere de un enfoque con dos caras. por un lado el derecho de participación está consagrado que toda persona tiene derecho a participar en la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente, esto incluye el acceso a la información, la posibilidad de presentar reclamos o de reclamar la responsabilidad y además de tener un espacio justamente en la toma de decisiones, es decir, tener al menos derecho a ser oído, sino a tener voto. No la persona en sí, pero puede ser la sociedad civil o pueden ser lugares de ciudadanía participativa. A todo esto, una de las cuestiones clave es lo que les decía antes, la responsabilidad intergeneracional. Este derecho que tenemos todos a tener un medio ambiente sano también es un derecho de las generaciones futuras. No solo tenemos un derecho, tenemos una responsabilidad y la tenemos todos. Eso creo que es muy relevante entender eso como una obligación en esta cuestión concreta y de ahí el proteger y preservar los recursos naturales para garantizar ese derecho humano a las generaciones futuras. Eso es un rol que nos atañe a todos. Los principios, eh, se los menciono aquí puntualmente, los principios del derecho internacional ambiental, eh, el principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales. Es un tema complejo. Muchas veces los países tienen tendencia o a dar concesiones o a privatizar. Y a vender, que quede librado al mercado los recursos naturales. Esto es una cuestión que no debería darse, si bien es como en la conducción de cada país decide. Eh, a priori, el, la, la soberanía tiene que ser permanente sobre dichos recursos, porque son garantías de los propios ciudadanos para justamente tener y ver garantizados sus derechos humanos. De ahí la privatización del agua, la privatización de, de, de los distintos recursos. Eh, el principio de del daño. Habla justamente de la responsabilidad de, del Estado de evitar el daño. Eh, el principio de cooperación internacional. Los países están vinculados en el marco de la comunidad internacional y justamente deberán cooperar en pro de que no se genere más daño. Eh, el principio de prevención del daño prevenir, reducir, controlar, lo que llamaríamos el principio precautorio, tomar todas las medidas posibles para que no se llegue a dar un daño ambiental. El principio de acceso a la información y de participación pública y el principio de desarrollo sostenible, el equilibrio entre desarrollo y medio ambiente. Vemos que este derecho se ha consagrado como un derecho fundamental. Cuando hablo de derecho fundamental, hablo de que se da y se consagra a nivel internacional como un derecho humano, eso se cristaliza, entra, se ratifica, se eh, plebiscita o se toman los mecanismos que sea para que se consagre constitucionalmente y se le da la máxima jerarquía a nivel nacional. Y también lo vemos como un derecho social, el cual se regula y se reglamenta a nivel legal y en leyes en, los distintos, en, muchos, en muchos estados. Entonces es una cuestión importante también de cómo esto se va cristalizando. Y ahí es un poco lo que les comento, cómo va avanzando. Esto no lo veíamos en los años 60, pero sí lo vemos hoy. Y desde ahí también es que hay que construir, hay que proyectar y generar justamente plataformas para trabajar estos temas y consagrar estos derechos, que no solamente son una cuestión económica o no solamente son una cuestión política, también son una cuestión social y también son una cuestión cultural. El medio ambiente está vinculado a la cultura. La cultura no solo son pinturas o no solo son museos, sino también es no, nuestro, nuestro ecosistema, el lugar donde estamos, la geografía, etc. Eh, si bien tenemos varios paradigmas, y eso como les digo lo vamos a estar viendo el día 18, una cuestión que debemos contemplar justamente es que hay un enfoque integral, como les digo aspectos sociales aspectos económicos aspectos políticos pero también aspectos culturales parece que eso es un tema sumamente clave en este en esta cuestión aquí les hablo la idea es que tengan una idea de cómo esto ha evolucionado no vamos a ir punto por punto, ni año por año, porque no nos da el tiempo y el tiempo es muy tirano. <laughs> y Paulina me lo, me lo haría anotar. Pero justamente el devenir histórico desde la comunidad internacional. En los inicios hay un alcance primario, el tema no es tan relevante, pero se empieza a poner arriba de la mesa, se empieza a hablar de él y justamente se hace desde el... Movimiento ambiental moderno que genera sus primeros impulsos en el año 1960, que lleva justamente a la cumbre de la Tierra de, eh, de Estocolmo, el cual, en el cual se crea el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, o NUMA. Este organismo se centró en coordinar actividades relacionadas con el medio ambiente y en promover la implementación de políticas ambientales a nivel de los, de, de los estados. Hoy incluso tenemos ONU Ambiente dentro del sistema especializado de Naciones Unidas. Aunque no sería hasta el informe Brandland de 1987 que se reafirma una idea clave que yo antes ya les di como dada pero esto fue una evolución no se dio de un día para otro que fue la idea de futuro común ese el empezar a trabajar el derecho al medio ambiente como intergeneracional pensando en las generaciones futuras y sobre todo se acuñó se trabajó más ya existía, pero se empezó a trabajar más, se le dio más importancia al concepto de desarrollo sostenible. Hablamos del 87, no es <laughs> tan lejano en el tiempo. Esto justamente daría paso a la cumbre de la tierra del río de Janeiro, bastante trabajada porque justamente es donde se empieza a dar un marco jurídico importante y se generan dos convenciones sumamente relevantes que se dan en el 92 y que se consagran justamente estos dos instrumentos uno es el, la Convención Marco eh, de, de, sobre el cambio climático y la Convención sobre la diversidad biológica. El primero nos conduce directamente a la temática sobre el cambio climático, un tema que ya se estaba trabajando, que ya tenía nombre y que ya se estaba dando. Hoy tenemos voces negacionistas, pero ya en el 92 lo teníamos muy claro, se regula, los estados llegan a un acuerdo y justamente esto tiene nombre que justamente es la cuestión de los, del cambio climático. En el 97, es decir, esa dualidad, esos gases de efecto invernadero y esa dualidad contra medio ambiente versus industria, versus progreso, versus crecimiento. Eh, nos llevaría hasta el protocolo de Kioto del 97 sobre emisión de gases, ¿no? Y también nos llevaría como por el costado a, bueno, cuotas de cuántos gases puede emitir eh, cada uno de los países, compra de cuotas a países en vías de desarrollo, aumento de la brecha entre países desarrollados y países en vías de desarrollo, etc. Es decir... Eh, las dinámicas en materia de teoría de la dependencia también llevan a una reconfiguración del plano desde el mismo, desde las cuestiones medioambientales. Justamente esto nos llevaría a destacar el reafirme o cómo se volvieron a eh, consagrar los compromisos ya en un tiempo más cercano, como es la cumbre de la Tierra de Río, nuevamente de Río de Janeiro, que es Río más 20, Río más 20 porque pasaron 20 años y es la de 2012 lo cual claramente se, se conjuga con el Acuerdo de París sobre el calentamiento global de, eh, de 2015, que antes les mencionaba más arriba cuando hablábamos de las, de las cuestiones, y que claramente queda conectado con la Agenda 2030 de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible. ¿Qué es lo que entramos acá? ¿Por qué nos importa todo esto? Bueno, claramente no solo de estas organizaciones vemos el avance y la concientización sobre estos temas. La ciencia y la investigación han ido ejemplificando la huella ecológica, el daño ambiental, el calentamiento global, los efectos que se van dando, el derretimiento de los polos, el crecimiento de las mareas, las inestabilidades meteorológicas, los fenómenos más extremos en distintos biomas y eh, espacios. En la destrucción de la fauna, etcétera. Justamente ese ese daño ambiental que se viene causando, la labor desde el espacio de la sociedad in, in, eh, internacional ha sido clave para la concientización, porque vemos esto y lo vemos como bueno la comunidad internacional lo hizo todo, se puso a dialogar, pero estos temas no llegaron arriba de la mesa porque la comunidad entre estados lo decidió. Esto fue un trabajo también de fondo y justamente ahí tomando lo que nos comentaba nuestro compañero de eh, bueno, asumo que de Brasil, eh, justamente también la labor de la sociedad internacional, la labor de ciertas plataformas en materia de traer estos temas a la mesa de debate de una cumbre internacional, el trabajo de Greenpeace o de World Wildlife eh, Fund, de Amigos de la Tierra y por supuesto el trabajo concreto de sociedad civil desde otras reivindicaciones, desde otros movimientos que dialogan distinto con el medio ambiente, como por ejemplo los pueblos originarios. Es decir, esta pluralidad de actores ha llevado a entender la complejidad del tema y nos ha llevado a avanzar. <laughs> Hemos avanzado, aunque parezca mentira. Hemos avanzado. Claramente el problema es estar desacompasados. No hemos avanzado al ritmo que requiere el problema. Y siempre tenemos aquí sobre el cuello, como si fuera la espada de Damocles, la duda de cuándo vamos a llegar o si hemos llegado al punto de no retorno. Hemos, está estudiado, se ha corroborado que eh, la naturaleza, que el medio ambiente tiene mecanismos de recomposición de... Arreglar sus propios, eh, lo, muchos de los daños, no todos. Mismo durante la pandemia se dio ese efecto, como hubo menos contaminación, vimos un aumento de, 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 de mejora en materia de contaminación y de daño ambiental, pero uno de los grandes cuestionamientos que tenemos es eh, justamente si podemos reducir, ¿cómo hacer para hacerlo? ¿Cómo? consignarlo, cómo llegar a, este, a ese punto y dónde está la alternativa. Entonces, a veces empezar a pensar en una alternativa, en un cambio estructural, es lo que nos puede justamente llevar a, eh, a entenderlo. Las consideraciones finales, y les pongo un poco tarea para casa, es decir, cada uno a quien le interese el tema podrá profundizar, tendrá bibliografía. Y les invito a, a justamente a quien le interese trabajarlo desde las relaciones internacionales a ampliar el análisis, ya que esto es un paneo, es decir, esto es una panorámica teniendo un poco de introducción sobre la temática, pero esto es mucho más amplio y mucho más complejo. Y justamente estamos en condiciones de comenzar a contrastar. O sea, ustedes ya tienen algunos elementos para empezar a generar opinión, posicionamiento, pero sobre todo análisis. Entonces me interesa que analicen y que problematicen eh, desde una objetividad crítica las cuestiones relativas al medio ambiente como un derecho humano y enmarcadas en las relaciones internacionales. Me surgen preguntas, por ejemplo, que les dejo y que pueden ir profundizando. Eh, vemos la cuestión eh, medioambiental avanza, pero está desacompasada con el nivel de consumo, con el nivel de destrucción. Y les decía antes el punto de no retorno. No sabemos hasta qué punto vamos a pasar ese punto de no retorno, que es que el, el, el planeta no va a tener los mecanismos, la naturaleza no va a tener los mecanismos naturales para arreglarse, para recomponerse. A falta de no saberlo exacto, de no ser una cuestión clara, eh, ¿cómo tenemos que proponer? ¿Qué? apuro tenemos, o sea, cuál es la, desde dónde tenemos que justamente darle la semiótica y darle el encare de esta urgencia climática que estaríamos o que algunos autores justamente aseguran y aseveran y algunos científicos. Eh, me parece justamente algo que hablábamos antes, creo que era con... Con, Flavio, o con, o con, con Fabio o con Max, eh, justamente el tema de la doble agenda. Por un lado, un discurso desde los espacios comunes, internacionales con Max, era, eh, como las organizaciones internacionales, es decir, la comunidad internacional en su conjunto habla de garantizar, de promover, de proteger el medio ambiente. Pero después los que la integran, sus voces. Eh, por parte separada, integran otros mecánicos, otras mecánicas de política exterior y de políticas programáticas nacionales. Sus políticas públicas se centran mucho más en la proyección, en el crecimiento de cada país. ¿Y cómo gestionamos esta doble agenda? Justamente, este es un ejemplo de que el diagrama actual de la comunidad internacional está en crisis. Eh, les dejo la pregunta y ustedes mismos irán generando sus propias respuestas. Es decir, nuevamente surge la cuestión, y me parece que esto es lo más relevante, la cuestión del rol del individuo en las relaciones internacionales. Nos convoca a todos, yo, usted, todo el mundo está convocado a qué rol cumplir sobre este tipo de temas, sobre los derechos humanos, sobre el medio ambiente. Eh, pero justamente uno de los grandes problemas es las falencias que vemos en materia de espacios, en el derecho a ser oídos, en ponerme en diálogo con mis representantes gubernamentales, en tener una posición participativa, porque no tengo lugares para participar. Y justamente en cómo trabajar la cuestión de la contaminación y los procesos nacionales, eh, eh, y cómo comunicar eso, desde qué plataforma. Eh, les hablaba, gobiernos negacionistas al cambio climático, contaminación de un país a otro, explotación de las zonas que son patrimonio de la humanidad, las cuestiones que suceden en alta mar, desde vertidos, desde plataformas petrolíferas, desde contaminación de los, de, 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 del lecho del agua, desde el subsuelo subacuático, es decir, es tan grande, pero además, por otro lado, decíamos, son zonas que pertenecen a la humanidad, patrimonio de la humanidad, etc. Eh, justamente, ¿qué alternativas? ¿Cómo afrontar estas cuestiones? ¿Qué alternativas nos toca proponer? Y nuevamente, redefinir el foco para que cambiemos la perspectiva. Venimos en un camino y, como decimos, están desacompasados. Se destruye más rápido de lo que se trata de regular, de gestionar ese avance o ese, 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 esa mecánica, ¿no? esa dinámica. Eh, ¿Cómo recomponer? Creo que Latinoamérica está haciendo un trabajo, al menos teórico, muy concreto y también popular desde la sociedad civil. Eh, lo vamos a estar viendo en la clase que viene el 18 sobre cuestión de los derechos de la naturaleza que cambia el paradigma. Dejamos de hablar como un medio ambiente, como si fuera un objeto, como si fuera una cosa exógena, y es una visión mucho más integrada en, en, en todos nosotros y en, en, en el vivir en el mundo. Pero claramente eh, hay que ver cómo conseguir que esto alcance. Un, un consenso, un trabajo, una profundidad lo suficientemente rápido para acudir a la urgencia climática que estamos teniendo y para consagrar el derecho de todos y el derecho de las generaciones futuras. Eso ya no solo es un derecho, es una obligación que tenemos para las generaciones futuras. Así que, eh, como les digo, ahí quedan las preguntas, cada uno queda invitado e invitada para, para por supuesto, profundizar. Aquí les agrego la, la en parte de la bibliografía consultada. Y como siempre, muchas gracias por su atención. No sé si hay algún comentario o algún aspecto, eh, Paulina. Gonzalo, nada más Fabio este, pide que si puedes compartir la presentación. Sí, yo la presentación la mando siempre a la universidad y creo que ustedes la, la remitan, ¿no? Sí, a, a lo que se refiere es que si se la, o sea, si la podemos mandar ahorita por el chat. Ah, sí, su. Algún... Sí, es necesario. Es y este, bueno, en el chat no tengo, bueno, ya no hay ninguna este, pregunta ni aportación. Eh, si alguien quiere hacer una pregunta o aportación a Gonzalo, solo les pido que sea eh, breve, debido a que ya se pasó de la hora, para que él también pueda hacer sus cosas, ¿vale? En lo que la comparte pueden... Este... Ahí la compartí. Ahí sí. la compartí. Ahí está cargando. Sí, 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 sí. Muchas en lo gracias. que lo hace, este si alguien tiene alguna... Ya, ya se subió, si tiene alguna aportación. O una pregunta, Adelante. Oh, perfecto. Realmente, profesor, interesante el tema para todos los países. Y todo esto, lógicamente, va relacionado con los 17 objetivos del desarrollo sostenible, que como usted uh -huh. dice, Eso lo no vamos a es que... estar viendo dos clases futuras, la Agenda 2030, todo un tema, porque hemos como que puesto mucha energía en algo que no queda claro del todo su eficiencia, su eficacia... Y el carácter genuino, hasta el, en temas profundos, justamente luchando con algunos de los temas de hoy: la doble agenda, la doble dinámica, eh, las luchas comerciales, las guerras híbridas que vemos a nivel internacional. Bueno, ¿cómo lo pongo en consonancia con esos postulados que me plantea la, la Agenda 2030? Yo mismo ya hace varios años trabajé en Naciones Unidas y, y con la cuestión claramente de la Agenda 2030 y eh, hay que mirarlo y problematizarlo desde un abordaje crítico lo vamos a estar viendo eh, en, dentro de dos clases pero claramente lo mencionaba hoy porque está claramente vinculado y trae mucho de este devenir histórico actualmente sin duda bueno nuevamente muchas gracias a, a todas y a todos feliz <laughs> un placer gracias a todos igualmente gracias Muchísimas gracias a ti, Gonzalo, por, por tu presentación, gracias, por compartir tu experiencia. Siempre es un gusto tenerte con nosotros en clase. Nos estaremos viendo para el día 18. Espero que me toque a mí. <laughs> <Y> pues, <laughs> Esperemos que sí. Sí, ¿verdad? <laughs> Muchísimas gracias también a los que estuvieron presentes el día de hoy. Deseo que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho y les mando un abrazo fuerte. Gracias. 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 Oh,